Hello. Hola. Vamos a hacer un pancito de masa madre, si nos sale, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar haciendo lo que sería la masa madre o levadura caserilia, ¿verdad? Para esto vamos a utilizar, en este caso, utilizar, toma los términos que uso, harina integral y agua. Sin pesarla, sin nada, la vas a ir mezclando hasta que encuentres una consistencia. Ahora vamos a mezclar. Los frasquitos siempre bien limpios, los limpias con alcohol primero. Una pibonésima. Es como. ¿Qué pasa si te pasas de agua? Si me paso de agua, le agrego un poquito de harina. Bien. Y si me paso de harina, le pongo un poquito de agua. O sea, claro, no es con medidas. Es hasta que logres una textura, que en este caso así más o menos ya. La podés dejar un poquito más blanda, pero a mí me gusta ahí. La papilla. La papilla. Bueno, este lo vas a tapar, que no sé dónde dejé la tapa, acá. Lo vas a tapar, yo ahora lo tapo, ¿eh? Lo vas a tapar y lo vas a dejar en un lugar cálido. Si estamos ahora en invierno, acordate, cerca de, no al lado de una estufa, pero cerca, en un ambiente que esté en 25 grados, ¿sí? Ahora te taparé. Lo podés apoyar arriba de un router, que tiene una temperatura piola, si tenés los routers que se acuestan, porque yo tengo los que son así, y haces hop, hop, y se te cae el frasco. ¿Bien? Tal cual. Entonces, guardemos esta y procedamos, ¿ves? Acá ya tenemos una masa madre. Esa masa madre que acabamos de preparar, recién empezamos a preparar, vos la vas a dejar hasta mañana. Mañana la vas a ir a alimentar otra vez. ¿Qué es alimentarla? Es ponerle otra vez harina y agua, ¿sí? Y la volvés a mezclar. A partir del tercer día que hagas eso, te vas a dar cuenta que ya va a empezar a tener vida y ya va a empezar a tener burbujas. La alimentas de vuelta. La puedes seguir alimentando hasta que tengas 6.000 kilos de masa madre, ¿sí? Pero a partir del cuarto o quinto día ya vas a tener. Suponete que esta nosotros hoy la alimentamos hasta acá. A las 5 horas llegó acá. Después esto va a ser pff, y va a bajar otra vez. ¿Bien? Entonces, el día que vos quieras usar la masa madre, cuando ya la tengas después del tercer o cuarto día, y el día ese que decís, hoy voy a empezar el pan de masa madre, vas a ir y la vas a alimentar y vas a esperar unas 4 o 5 horas a que duplique. En el momento que duplicó el tamaño es el momento para usarla, porque está en su máximo esplendor. ¡Bum! Ahí, porque si empieza pss, otra vez, chao. ¿Bien? ¿Se entendió? Y si no se entendió, búscalo en Google. Bien, ahora, vamos. Sí, vamos a hacer una receta de pan de masa madre sencilla, que es la 321, que es de Gluten Morgan, lo capo, genio. Vamos a usar así, 3 de harina, 2 de agua, 1 de masa madre. Entonces en este caso vamos a usar acá, querés usar un chorongo así, haces 10 panes, no pasa nada. Entonces vamos a, mira, lo quería meter ahí adentro, pero se me va a enquilombar, ¿verdad? Bueno, no importa. Acuérdense que a Miguel le tiemblan las manos, así que si se le cae harina, no se rían, no sean malos, sean mala onda. Ahí, ya. Una. Turu. Es harina 3-0. Harina 3-0, común, corriente, para hacer panificados. No harina 4-0 para hacer panaderil, confiteril. Bien. Dos. Ya termino, ¿eh? 6 años después. Aguantame un cacho. Igual lo importante es lo de la masa madre. Animate, es un pan con otro sabor. Un sabor un poco más ácido. Pero, 3. Mirá, qué bonito. 3 de harina. Vamos con da guota. Sí, me la llevé al peperino pomoro, me la llevé. Agua. Duquesa. One. Y nada de. Ay, 20 gramos, 22. 2.
¿Ok? 3 de harina, 2 de agua, masa madre. Está, te juro, tibio el frasco. Tiene vida. Acá vienen los marcianines. Ahí. Oh shit. Where is my cutlery que yo tenía? Here. Y ahora simplemente, sí. Ahora vamos a. Está calentita, qué linda. Porque está viva. ¡Está viva! Dijo Frankenstein. ¡Está vivo! Bueno, sacás. ¿Puedes utilizar un cuenco que no sea esto y no te, se te complique tanto sacarlo? Claro que sí. Pero Miguel es húmedo. Siempre usa cosas raras. ¿Cachai? Mira. Heredito de la hermana Bernarda. Ahora, vamos con un cornete. No la vamos a amasar y por eso es fácil hacer esta. Gracias, gluten. Mira, la vas simplemente a integrar. Ay, pará que me falta ponerle sal, porque si no va a ser un pan sin sal y sabés a quién le va a gustar, solamente a Valeria. Entonces, no va. Mira, para esta cantidad que hemos usado, ahí, una, suficiente. Como a nosotros, una cucharita de estas. Yo le pongo una y media. Porque a mí me gusta un poquitito de más sal. Pero con una va bien. Y le das. Acá solamente vas a unirla. Que no te queden pedazos acá en el medio, está seco, ¿ves? Lo que le falta a esto es harina. Pero ¿sabes por qué? Porque el vasito que yo usé tenía aire entre medio. Así que yo ahora le voy a poner. Pero es como yo te digo, ¿eh? Ahora te voy a demostrar igual porque lo que yo te digo es lo que yo te digo. Mira. Dame un segundo. Que no sea aún. Mira. Yo te voy a mostrar. Yo recién hice así, por ejemplo, ¿ves? Y tenía huecos de aire por todos lados. Uh-huh. Entonces a esto en realidad sí le falta, porque si no, pero es así, 3, 2, hacerlo en un frasco, o sea, cuando lo hagas, que quede la misma cantidad, ¿sí? Hacerle cucucu. Claro, aplastar, hacer el bum bum para que caiga, porque si no te pasa lo que le pasa a Miguel. Y también por usar esos frasquitos, o sea, podía haber sacado la harina de la bolsa, podía haber hecho cosas un poco más prolijas, pero no. Yo te quiero mostrar que vos en tu casa podés hacer un pan de masa madre. Esto se tiene que hidratar. Que no quede... Va a cambiar la textura de esto, no va a quedar así. Cuando se hidrate se va a poner un poco más firme. Bueno, ¿te fijas que no haya más partes secas? Ahí. Y lo vas a dejar ahora reposar unas 2 horas, ¿sí? Que es justo la hora que nos vamos a ir a comer. Así que los dejas reposar y a las 2 horas vamos a volver porque le vamos a hacer unos pliegues. Ahora se va a hacer lo que se llama autólisis en esas 2 horas. Y cuando volvemos le vamos a hacer unos pliegues y que ese va a ser el amasado. Simplemente ir moviendo para que se genere el gluten, ¿dale? Nos vemos después. Chao. Bueno, vamos a hacer... el primer pliegue, vamos a ponerle esto abajo, así se queda un poco mejor. Ahí te mojas las manos un poquito y la vas a separar así de la pared, la levantas así y la doblas para acá.
desde acá. Y lo doblas por acá. Acá de acá. O sea, ya pasaron esas dos horitas y media que estuvo relajando, ¿sí? Uh-huh. Y ahora así. Te mojas simplemente para que no se te pegue tanto. La tiras para acá. Listo. Ahora, media hora, se queda así. A la media hora le volvés a hacer otros pliegues, ¿sí? Media hora y otra vez. Media hora y otra vez, media hora y otra vez. Así lo vas a hacer 3 o 4 veces. Hasta que tenga forma. Sí, hasta que... Pues, esto es así, mirá. ¿Ves que ahora quedó como un poquito despegada del borde? Claro. Recién cuando vinimos nosotros estaba como achanchada. Después de 3 o 4 pliegues se supone que tiene que más o menos mantener la forma y no volverse a aplanar. Uh-huh. Una vez que llegaste a ese punto, media hora, media hora, media hora, la vas a dejar descansar un cachito y después la vamos a poner a bajar a la mesa, ¿sí? Uh-huh. Para ya armar el pancito, claro. Plegás media hora, plegás media hora, así, las 4 puntas. Plegás media hora, plegás media hora, plegás media hora, plegás media hora. Una vez que tenés la masa así, que no se volvió a expandir, sí, la dejás descansar, no sé, una hora, ponele, otra vez, 2 horas. Lleva el tiempo, ¿eh? Una hora, dos horas. Sí, una hora, 2 horas de descanso otra vez. Y ahí ya, harina en la mesada, la vamos a bajar. Con mucho cuidado porque viste lo que es. La vamos a poner. Yo no tengo las paneritas. No sé, ¿vos sabés cómo se llaman? No. Bueno, esas paneritas que se usan para los pan de masa madre, así que las pondré en algún cuenco con un trapo. Y va a ir a la heladera hasta mañana. Y ahí la vamos a cocinar. Perfecto. Y nos veremos. Sí. Chao, chao. Y aquí estamos. No te rías de mi persona. Meamos. Mirá. Es como va creciendo, como ya... Bueno, yo le hice 5 pliegues fueron, ¿no? 6, 5. 5 pliegues. En realidad con 3 pliegues, 4, lo sumo tendría que estar, pero viste que la mía quedó un poco más blanda. Eso depende también de la calidad de la harina, no de la calidad en cuanto a buena o mala, sino esta receta que es el 3-2-1. Tal vez ese 3 de harina con respecto al 2 no sea para todas las harinas iguales, porque ya lo hemos hablado mil veces en los videos, no todas las harinas absorben igual. No, bueno, entonces hay maneras de verificar como cuánta agua necesita tu harina para generar esa elasticidad y ese gluten. Pero bueno, fíjate. Vos haces el 3-2-1, pero cuando haces el 3-2 y empezás a mezclar donde veas que ya tenés también agua en la masa madre, se entiende, todo es líquido. Es como cuando haces una receta de postre, le agregas huevos, es líquido, le agregas manteca, es líquido, bien. Más allá de eso, te tiene que dar un poquito más durita de lo que viste al principio. Apenas, tampoco que no tiene, esta masa es súper, súper liviana. Ahora, así como está, mirá, ¿ves? Yo la tengo que dejar descansar. Sí, ya se está. Esto va a descansar unas... Y también depende mucho también del frío. Ahora estamos en invierno, hace un frío de chicarse, ¿eh? Bien. Está todo tarde más. Sí, esta la voy a dejar ahora unas 2 horas, 2 horas y media, tranquila, a que llegue bien a duplicar, aunque ahí ya duplicó, ya creció bastante. Y ahí es recién cuando la vamos a bajar, a tratar de moverla lo menos posible para que no pierda ese aire, si me sale, porque es la primera vez que voy a hacer un pan de masa madre. Si sale, y la vamos a poner, yo no tengo esos panetones, ¿era que se llamaban? Sí. No tengo. No sé, la haré acá, no sé dónde le voy a dar la forma, después lo vemos, ¿sí? Uh-huh. Listo. 2 horas, 2 horas y pico, y después lo sacás, se pone en ese panetón o en ese molde que vos quieras, bien enharinado, con un trapito,
y va a la heladera 12, 14, 16 horas. Mañana lo seguiremos y va al horno cuando lo sacamos, ¿sí? Muy bien. Chao. Pijirriski, son casi las 11 de la noche. Bueno. Así que va a suceder lo que va a suceder. ¿Se escuchó, no? Sí. Si se quieren reír, quédense hasta el final del video. Y lo pueden repetir. Ay. Pueden verlo y verlo y verlo para decir, esto no se hace. ¿Entendés? Bueno. El harinas. Y ahora, revocás the masen that here. Es re grande y re blanda, holo. I'm a problem with this. Este video se llama ¿Cómo no hacer un pan de masa madre? ¿Ok? Vas a, vos tenés de fe. ¿Vos te? Yo tengo fe. Riámonos todos. Esto es divertido, chicos. Con mucho amor lo vas a doblar así. ¿Ves? Con mucho amor lo vas a doblar así. Ni mi señora ya. Se me ríen todos, boludo. O sea. Quieto. Puede fallar. ¿Ves? Suponete. ¿Verdad? Esto es una espónjula, chicos. Es una cosa. No, acá se está pegando acá abajo, entonces no quiero moverlo demasiado. Tengo que levantarlo. Mis chicuelos. Pero plegándolo lo tenés que levantar. Sí, pero ya le plegué. Ahí, no le quiero plegar ahí, más. Ahí después hace pop. Y... Sí, es fácil. Mirá cómo digo, pop. Chicos, pop. ¿Quieren hacer un pan de masa madre? ¡Ay, me muero! Tampoco tengo canasta. No, pero tenés que ponerlo en la mesa al revés. No, esto va así. Porque cuando lo sacás de la canasta va al revés, mi vida. Da formita. Bueno, esperá. Esto se le va a dar la forma en la canasta. Tranquilos. Pero... Tranquilos. Escucha. Ahora. Así. Y te voy a explicar por qué. Esto va a ir. Mira, como está blandito, la conozco como dos. Mirá las burbujas que tiene. Esto. Ahora se va a ir así a la heladera. Lo voy a guardar en una bolsa de las que guardamos las pizzas en el freezer. Se va a ir a la heladera hasta mañana. Mañana lo vamos a. ¡Bop! Volcar así, arriba de un papel manteca, y con ese papel manteca lo voy a poner dentro de la olla esa en que va a estar caliente. ¿Sí? Bueno, listo. Reza. Yo no puedo rezar. Así que bueno. Hasta mañana entonces. Cáguense de risa toda la noche. Chao. Chao. Mira. Esta es la que llevamos ayer. Sí, pero de ahí a que se mantenga acá. Sí, se va a mantener, con fe, como vos decís. Con fe, yo no digo con fe. Bueno, con seguridad. No pongáis palabras en mi boca que eu. O sea, el pensamiento positivo. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Vamos a ver si se despega de este trapo, ¿eh? Bob. Pues despegarse despegó. Mira qué canasta era. Una canasta de una panera, qué sé yo qué era. Vamos a ponerle farina. Un toque.
Y ahora habría que hacerle un tajo, si tuviera algo bien filoso, pero... No, pero de punta me parece. Sí. Si tuviese algo filoso, dije, ¿eh? No vale. Y si no, con un... No quiero apretarla mucho porque está re blandita. ¿Sabés qué le voy a dar? Como esta Vale me dijo, vamos a probar con este. De punta, de punta. Sí, sí, pero no quiero de hacerlo de punta porque se me empieza a desparramar. Esto es cómo no hacer un pan de masa madre. Bien, voy a buscar, ponemos un segundo de pausa, que voy a buscar la olla que está caliente en el horno. Bueno, a ver, guarda, no te quemes. Y es como muy grande para esa cosa, así que va a quedar así como todo deforme, no importa. Es una pruebita y yo no tengo... Uy, guau. Fruncidito. Va a quedar fruncidito, no, chicos. No, no. Va a quedar fruncidito, chicos. Oye, chicos. Bueno, esto va a llevar... Onda que para esta olla era la mitad de este pan. Es lo que yo te decía, que para... Claro, pero como no tengo dos ollas, chicos, esta pizzera va a ser de tapa, porque la tapa de esta cosa tiene madera. Ahora la pongo allá, le estoy mostrando. Bueno, chau, me voy al horno. 20 minutos. Suerte. Sí, 20 minutos con tapa. Y a los 20 minutos le sacás otros 20 minutos sin tapa. Eso es para que haga como 200 vapor. Grados, para que genere vapor adentro. Sí. Lamentablemente la tapa de este tiene... tiene coso, ¿cómo es? Tiene manija de madera, así que no la puedo meter. Bueno. Listo. ¿Qué va a salir o qué va a salir? ¡Los dedos! Chau, se la pongo allá la tapa. Chau. Y pité. ¿Qué pocho? No sé, tiene todavía unos pedacitos de papel, porque le puse poca harina cuando lo mandé, entonces todavía está pegado al papel. Que termina de rascar. Bueno, igual lo vamos a comer. Obvio. Vamos a comer papel, es la primera vez, es la prueba. Hay que practicar muchísimo para hacer estos panes. Vamos a ver. ¿Se escucha? Sí. ¿Con esto? Está caliente todavía. No debería cortarlo, pero la verdad. Wow. Bueno, chiquito, cascarita. Wow. Está caliente. Está caenchi, mamá. Qué cascarota le quedó, papá. Debe tomar la sopa. ¿Agujero tiene? Ajá. ¿O no? Sí. Se agrió, ¿eh? Bueno, chicos, es mi primer pan. Sean buena onda, ¿no? Suscríbanse, háganlo, dale like, compartilo. Voy a subir, voy a seguir practicando y practicando. Y voy a volver a subir otro, porque además este pan quedó así deforme porque era demasiada masa para esa ollita. Sí. No tengo implementos más grandes, ¿sí? La próxima vez haré dos. O vale la mitad de la cantidad, ¿sí? Bien. Está genial. Acordate siempre que la masa madre, si no la alimentás continuamente, es donde toma un sabor ácido fuerte, ese que después cuando vas a decir, no quiero pan de masa madre porque tiene mucho gusto, es porque no la estás alimentando correctamente. Y práctica, ¿ok? Yo les prometo que voy a practicar y practicar. Y en unos meses voy a volver a subir otro y me tiene que salir mejor. Si me sale peor, me recontracagan así todo para abajo. ¿Sí? ¿Listo? Sí. ¿Nos vemos? ¿Te gustó a vos? Sí. ¿Y te lo vas a comer vos? No. ¿Vos? Sí, obvio. Listo. Chao. Chao. Salúdetes. Hasta luego. Adiós.